La sabiduría atemporal de Marcos Aurelio. El camino para una vida que enriquece. Imagínate, Marcos Aurelio, líder del imperio más grande, tiene las mismas 24 horas que tú. Alucinante, ¿no? ¿Cuál es el secreto de este emperador y su productividad increíble? ¿Cómo logró destacar como gobernante, filósofo, esposo, autor, guerrero? Y nunca se dejó llevar por el poder. Se reduce a una rutina simple y profunda. Marcos Aurelio, como muchos estoicos, creía mucho en el poder de los hábitos. Repetían el consejo de Aristóteles: nuestras acciones nos definen y la verdadera excelencia está en cultivar buenos hábitos. Hoy vamos a revelar este antiguo secreto que promete éxito y satisfacción. Es una llave para todos, pero pocos la usan para liberar su potencial. ¿Por qué? Vamos a bucear profundo. Cuando amanece y te cuesta salir de la cama, recuerda, tengo un objetivo como humano. ¿No es mi deber hacer lo que nací para hacer? ¿Lograr lo que vine a hacer? ¿Mi objetivo es simplemente quedarme en la cama? Tal vez se siente bien, pero nací solo para buscar comodidad. ¿O hay algo más grande? Mira a tu alrededor. Las plantas, los pájaros, las hormigas trabajadoras, las arañas y las abejas, ¿no están todos cumpliendo su rol y manteniendo un equilibrio en la naturaleza? Entonces, ¿por qué temes abrazar tu propio rol, tu propio deber humano? Claro, dormir es esencial, pero todo con moderación. No comer o dormir demasiado no es lo que la naturaleza quería. ¿Estás dando todo por cumplir tu propósito? Si te valorarás, aceptarías tu verdadero llamado. Piénsalo, los que aman su oficio, como artistas o músicos, a veces se olvidan de comer o dormir. Su oficio, su propósito, es lo más importante. ¿No es ayudar a los demás un llamado aún más importante? Entonces, pregúntate, ¿le estás dando a la vida el máximo? ¿Puedes darle más al mundo y a ti mismo? Si quieres liberar tu potencial, suscríbete y únete a nosotros en Manifest Mystique. Juntos, recorreremos la sabiduría y despertaremos la grandeza. Recuerda, tu vida espera tu obra maestra. Vamos a pintarlo con excelencia. Nos vemos en el próximo video.